Soy Diana, sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lamento Billón de Void en la ruta común. Que de hecho creo que ya nos vamos a acercar a una opción donde ya tenemos que decidir a qué ruta irnos. Y ya saben que nos iremos a la de Asato, muy pronto ya. Pues darle duro donde vamos, que es acá. Voy a cargar. Ok, ahí va. Corriendo hacia el bosque, escuchó el sonido de la espesura temblando. No podía juzgar si era Ray parado allí o algo más, incluso con las orejas despejadas. ¿A dónde fueron Lix y Ray? Te va a quedar, Sagaso. Separémonos y busquemos. ¿Tu cuerpo está bien? Ah. Sí. Su cuerpo todavía estaba torturado por el dolor, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. Solo existía la firme resolución de perseguir a Lix. Afortunadamente, el bosque hasta ahora no parecía estar demasiado extendido. Separándose de Asato, Konoe corrió a través de la arboleda. Buscando sonidos con sus orejas, buscó en cada rincón de su entorno. En ese momento... Ahora. ¿Otra vez la empatía? De repente su corazón latió con fuerza y ante sus ojos apareció una oscuridad total. Como tragado por la oscuridad, no pudo ver nada. Hubo un leve zumbido en sus orejas y de repente sintió un viento cerca de ellas. No, no era viento. Era un suspiro. Conclave hacia Konoe, Omae to Watashi. Uy, escucho gente muerta. Nah, les Lix. ¿Qué tal una prueba de resistencia? Solo tú y yo. Directamente a través de su cabeza pasó una voz susurrante. ¿Qué tenemos, telepatía con este men o qué? Lix. Konoe cerró los ojos con firmeza. Luego los abrió como para sacudirse la voz. Su campo de visión se despejó de la oscuridad. La escena del bosque verde oscuro regresó. Cuando se dio cuenta de esto, cayó al suelo de rodillas. Las garras de ambas manos arañaron la tierra. Konoe se puso de pie de un salto y examinó su entorno. Sin embargo, no sintió nada. Su nombre había sido pronunciado. Lix había dicho que era una prueba de resistencia.
como una alucinación auditiva. Esa era sin duda la voz de Lix. ¿Dónde estaba? Konoe se dio la vuelta cuando sintió una intensa sed de sangre. Dos sombras saltaron del interior de la arboleda. Las sombras aterrizaron en una postura agachada y lentamente sus cuerpos se levantaron. Sus abrigos andrajosos se agitaban con el viento. Sus capuchas gastadas sobre sus ojos las ocultaban, pero Konoe conocía estas sombras a simple vista. Eran los gemelos del callejón Ransen. Bueno, del callejón de Ransen. Cada uno de los dos gatos se quitó la capucha. Konoe vio dos caras idénticas sonreírle. Matata. No, otra vez estos sendejos. Pensé que ya no los iba a volver a ver. Nos encontramos de nuevo. Matata, ne. Nos encontramos de nuevo. Escuchó su risa doble. Konoe miró a los dos y preguntó mientras agarraba su espada con ambas manos. ¿Por qué están aquí? Date na. ¿Por qué será? ¿Ne? Cierto. Intercambiando una mirada, los dos gatos voltearon sus miradas hacia Konoe al mismo tiempo. Lix-sama no meirei dakara na. Ah, con que ustedes están con el Lix. Ah, miren. ¿Por qué es orden de Lix-sama? Otonashiku shite moraanaito ne. Tendrás que ser obediente, ¿vale? Estos tipos también eran subordinados de Lix. Con el presentimiento de una batalla, Konoe sintió irritación. La otra parte era un sanga y un toga. No había forma de que pudiera luchar contra ellos solo. Para empeorar las cosas, incluso ahora, el dolor no identificable en su cuerpo continuaba. Sería inútil oponerse a ellos ahora. ¿Estás solo hoy? ¿Ginro no a doko itta? ¿Dónde está el chico plateado? ¿Hitori de kateru no ka? ¿Podrás ganar por tu cuenta? ¿Koroshichau yo? ¿Morirás? Lanzando estas divertidas palabras, Kill sacó su espada y Ul levantó un brazo. Esto no podía estar sucediendo. Konoe no quería dar la espalda. Decidido sus sentimientos, preparó su espada. Dentro de su cabeza, incluso ahora, latía un dolor agudo. Las garras de Ul recorrieron las heridas de color marrón rojizo manchadas por todo su brazo. Eran los mismos de aquella vez que habían peleado en ese callejón y comenzó una melodía de sangre. La espesura al lado inmediato de Konoe se sacudió con un crujido. Opciones. Y nos dicen sentir la presencia de Rai o sentir la presencia de Sato. Esta es la decisión que les decía para ya ir a la ruta. Entonces nos vamos a ir a la de Asato y con esto entramos a la ruta de Asato. Ok. Asato apareció en medio de la espesura. El cuerpo moreno que se había deslizado en la oscuridad ahora se elevó de nuevo de repente. Los movimientos de Kill y Ul se detuvieron. Konoe también estaba asombrado y miró la figura de Asato.
Konoe, ¿dajobuka? Koitsura wa... Konoe, ¿estás bien? ¿Quiénes son estos tipos? Leaks no... Teshita da. Son subordinados de Leaks. Leaks no... Teki... ¿Toyukoto ka? Leaks... Eso quiere decir que son enemigos. Asato miró a los gatos gemelos, pero de repente volteó una mirada curiosa en dirección a Konoe. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Ya. Nada. Cuando le preguntó, Konoe rápidamente desvió la mirada. Inconscientemente estaba mirando a Asato. ¿Se sintió aliviado? ¿Asato apareció? En realidad sintió que Asato era confiable. Mientras Konoe ahogaba estos pensamientos deplorables, el enemigo se reunió ante sus ojos. ¿Soitsu, dare? ¿Quién es ese? ¿Atarashii Touga? ¿Un nuevo toga? ¡Hayaku yarou yo! ¡Hagámoslo rápido! ¡Yarou yo! ¡Hagámoslo! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Estoy de mal pensada. Las divertidas voces de los gemelos se volvieron alegres. ¡Pues que empiece la pelea! ¡Asato! ¡Ore ga utau kara! ¡Omae wa tatakae! ¡Asato! ¡Yo cantaré! ¡Tú pelea! ¿Utao? La cara de Asato. ¿What? ¿Cantor? Es la primera vez que Asato va a pelear en compañía de Konoe. Porque ya lo hemos visto antes con Rai. Ok, ahora vamos a ver qué tal es el dueto de Konoe y Asato. Asato abrió los ojos de par en par por la sorpresa y se quedó callado. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? Cuando se le preguntó, Asato levantó sus orejas y soltó una pequeña risa. Hajimete da. Sanga to kumu no wa. Konoe ga utatte kureru nara, ore wa makenai. Es la primera vez que formo pareja con un sanga. Si eres tú, Konoe, no perderé. Ay, Asato es tan mono. Me da una ternura este hombre. Bueno, este hombre gato. Es la primera vez de Asato. Konoe, hay que enseñarle. Ante tal respuesta, Konoe se sintió horriblemente avergonzado. Nos estamos llevando la primera vez de Asato. ¡Ikara! ¡Mae, mike! Está bien, solo mira hacia adelante. Y Konoe se sonroja. Ante el brusco tono de voz de Konoe, Asato obedeció con deleite. Volviéndose a sí mismo, Konoe ahora se preguntaba cómo cantaría. ¿Podría hacerlo él solo? Sin embargo, no podrían ganar si él no cantaba. Para ganar, él tenía que cantar. Konoe respiró hondo y cerró los ojos. Justo antes de que se bloqueara su campo de visión, pudo ver a Ul agarrar su brazo una vez más. Recordó la sensación cuando cantó en ese claro. Quería cantar una melodía tierna. Envuelta alrededor de su cuerpo había una llama blanca muy caliente. No se necesitaba poder para ser un sanga, ni espíritu de lucha, ni sede sangre. Solo un corazón que anhelara su toga. Konoe respiró lentamente, sus respiraciones y los latidos de su corazón se entrelazaban. A eso se escucha como medio macabro, ¿no? Al poco tiempo hubo un ritmo
y poco a poco desde adentro nació una melodía. Lo que deseaba era esperanza, no matanza. Viviendo juntos para vivir y proteger a su toga. Esta era la canción de Sanga. Comenzó a escuchar la débil melodía. En lo profundo de su cuerpo se encendió una pequeña llama roja. Desde la punta de sus dedos hasta la punta de su cola, se envió un calor modesto hacia adelante. Entonces, una luz emitida por el cuerpo se convirtió en delgadas haces de varios hilos y fluyó hacia su toga Asato. Konoe abrió los ojos vagamente. ¿Iluminación? ¡Wow! ¡Qué chido ese poder! Las partículas de luz envolvieron a Asato y Konoe pudo verlo preparando su espada. Contra la melodía que rasgueaba su cuerpo, la que se escuchaba en la distancia era una melodía de sangre oscura. La sangre roja de Ul goteó y cantó como si estuviera gritando. Una corriente de luz verde envolvió el cuerpo de Kil. Omae Sanga datta no ka. Shiranakatta yo, fukitsuna neko. Makenai yo omae ni wa. Ore to Kil wa zettai da. Eres un Sanga. No lo sabía, gato maldito. No perderé contra ti. Kil y yo somos absolutos. Ambos togas se lanzaron el uno hacia el otro. A lo lejos resonó el sonido de espadas chocando, incluso ese color añadido a la melodía. Al ver una luz verde cada vez que Kil empuñaba su espada, Konoe sabía que Kil estaba recibiendo la ayuda del viento. Asato estaba completamente envuelto en la luz pálida. Sus movimientos se volvían más rápidos por segundo. Ay, no se ve la pelea. No sé por qué esto me recuerda a Dragon Ball. Tomando una postura baja, Asato saltó hacia Kil y blandió su gran espada con ambas manos. Pisando un viento que brotó a sus pies, Kil inmediatamente saltó hacia atrás. Como la de un monstruo, la voz baja de Asato resonó. Enseñó sus afilados colmillos, una oscura luz de sed de sangre residiendo en sus pupilas. Pateando desde el tronco de un árbol, Kil saltó hacia adelante una vez más. Este ataque fue repelido por la espada de Asato y dirigido detrás de él. La chispa produjo un destello brillante. Kil giró en el aire y aterrizó en el suelo. Asato corrió balanceando su espada hacia arriba, apuntando en el instante en que Kil dejó una abertura. La punta de la espada tocó el abdomen de Kil por un instante, pero un viento que brotaba se convirtió en un escudo y bloqueó el ataque de Asato. Cuando Asato tomó estos ataques, los golpes también reverberaron a través de Konoe. El Sanga y el Toga realmente se sentían como si fueran un solo cuerpo. Si la conexión entre sus corazones se hiciera más profunda, ¿lo sentiría aún más? ¡Ah, sentir qué! ¿Sentir qué? Lo siento mal pensado. El dolor del Toga era el dolor del Sanga. ¡Yaru na! ¡Omae no Sanga! ¡Noroareta neko no kuse ni nakanaka da! ¡Demo! ¡Uru wa makenai yo! Tu Sanga no lo hace nada mal. Para ser un gato maldito, no es tan malo.
Pero Ul no perderá. Kil les gritó y se rió. De repente, Ul produjo un cambio de melodía. Cuando miró, Konoe vio que el brazo de Ul estaba tan manchado de rojo que era difícil de saber cuánta piel quedaba. La expresión de Ul pasó de éxtasis a la agonía. Se lo otorgaré. Mi sangre resuena de gritos y dolor. Ahora, a mi amado. Ul creó más heridas en su brazo, cantando mientras se desgarraba a sí mismo. Los movimientos de Kil parecían recibir aún más protección contra el viento, y Asato comenzó a retroceder poco a poco. La fuerza de los pensamientos de un Sangha era otorgar poder al Toga. ¡Pero de esa forma! Ok, ¿qué onda con estos gemelos? Medio raros. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, justo en la mera batalla entre togas, sogas. Entre togas y sangas. Sogas. Ese es el nuevo apodo para los sangas. Los sogas. Bueno, pues ni modo. Hasta aquí. Ya veremos qué pasa en la pelea. Hasta el próximo video. Me despido. Pero no sin antes recordarles pasar, por favor, a mi blog para que puedan disfrutar de los gameplays de Omega Vampire y Omerta Chinunku no Kike. Son los únicos juegos que solo podrán ver en mi blog. ¿Ok? Entonces ahora sí me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!